libros en físico, porque para mí es menos cansado que leer los libros en digital. Ajá, o sea, encuentro también más didáctico venir a la biblioteca, consultar la gran variedad que hay de información. Con que sea papel está bien, porque en pantalla es cansado. Físico, 100%, aunque digital apoya a cierto punto hasta el ambiente por las impresiones que dice en papel, pero en físico siento que también la luz de la pantalla no te daña los ojos y el hecho de los olores del libro cuando es nuevo. Ah, bueno, yo prefiero los libros en físico, siento que son más amigables con el lector y propicia de mejor forma el conocimiento. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante, que es el asunto de los libros digitales versus los libros impresos. ¿Qué preferimos, la tecnología o la tradición? Y para ello nos acompañan tres expertos en el tema, expertas. En primer lugar está el doctor José Antonio Domínguez Hernández. Él es ingeniero mecánico electricista en el módulo de comunicaciones y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en pedagogía por la misma institución en el área de tecnología para la educación. Fue coordinador del grupo académico para la educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y actualmente está en el grupo académico Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del ICAT de la UNAM. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. También está con nosotros la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. Ella es doctora en Ciencias de la Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada y maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicos de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencia, de la Red Internacional de Universidades Lectoras y del Sistema Nacional de Investigadores, y es la responsable de las bibliotecas en toda la universidad. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre un tema pues muy, muy apasionante, la verdad, como es el libro. Y veo que tienes de fondo de pantalla nuestra biblioteca central. Está llena de libros. Muy bien. Y nos acompaña también la maestra Marta Patricia Carranza Garza. Ella es licenciada en Sistemas Computacionales, maestra en Administración por el Tecnológico de Monterrey, con máster en Library and Information Science de la Universidad de Milwaukee, especialidad en Información y Administración del Conocimiento por el TEC de Monterrey y forma parte del Comité de Comunicación Institucional, Comité de Agencias Acreditadoras Nacionales e Internacionales y líder de instrucción y referencia en la Biblioteca del TEC de Monterrey. Bienvenida, Pati. Muchas gracias. Gracias. Es un placer. Gracias por la invitación. Y pues sí, estaremos aquí dialogando, intercambiando algunas ideas y algunas experiencias para enriquecer esta tarde. Muchas gracias. Muy bien. Pues el año pasado adquirí este pequeño libro. Es un libro que se llama The Book, el libro, de una serie del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre lo esencial. Y está muy interesante porque analiza el libro desde la lente de verlo como objeto, como contenido, como idea o como interfaz. Y los libros pues nos han acompañado desde nuestra infancia. Pues, les preguntaría primero, José Antonio, ¿cuál es actualmente a grandes rasgos la situación de libros digitales comparada con los libros en papel y su relevancia para las instituciones de educación superior? Sí, gracias. Abordar este punto es realmente complejo, porque la situación actual va a depender de muchos factores. Finalmente, nos vamos a encontrar con estadísticas de parte de los distribuidores de libros, nos vamos a encontrar con estadísticas de parte de las librerías, de las editoriales, e incluso de las propias bibliotecas de las universidades. Entonces, yo creo que esta parte nos podría causar un poquito incluso de confusión si lo aterrizamos ya en nuestro contexto y en el entorno universitario en que nosotros trabajamos. Sin embargo, dado que el tema que nos ocupa tiene que ver con la relevancia de los libros en las universidades, yo me quedaría con la idea de que el libro impreso
tiene bien ganado su lugar en todos los ámbitos y con muy pocas posibilidades de ser sustituido, e incluso como algunos autores han mencionado, que va a desaparecer. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Y yo más bien me enfocaría a qué tanto se conocen los libros electrónicos en las universidades. Realmente enfocarnos en esa parte, qué tanto se utilizan respecto a los impresos y en qué medida se satisface la demanda de información que solicitan tanto docentes como estudiantes. Es decir, y dado que yo trabajo con grupos de profesores y de estudiantes, yo me atrevería a decir que hay poco conocimiento acerca de lo que son los libros electrónicos. Los títulos disponibles en las bibliotecas, la forma de acceso a esos contenidos, los procedimientos para solicitar préstamos de este tipo de libros. Y yo me iría con la idea de que prácticamente en muchos casos no existe claridad acerca de este tipo de libros, sobre todo los libros electrónicos, y los formatos que existen, la forma de leerlos, incluso cuando hablamos de e-readers o lectores electrónicos, hay confusiones ahí bastante, si no graves, considerables, que en un momento dado pues, podrían ser limitantes. Cuando hablo de tipos de libros, yo creo que no hay claridad en cuanto a que podemos encontrar libros solo texto, audiolibros, que por cierto se dice que ya ha incrementado bastante su consumo, algo que se llama audio e-books, que combinan estos dos formatos, los libros multimedia y los libros interactivos. Por otro lado, también se tiene prácticamente la idea de que los libros electrónicos solamente están en un formato PDF, dado que hay muchos otros formatos que también están al alcance de los usuarios y que si se conociera, yo creería que se podrían utilizar más y de maneras más efectivas. Okay. Y todo esto, por supuesto, tiene un impacto en la población universitaria. Me quedo con esto y me voy a adelante. Hay mucho que decir, ¿verdad? A ver, Elsa Margarita, pues, ¿cómo ves algún comentario sobre este? Bueno, en efecto, es un contexto muy complejo, porque no podemos uniformar en las universidades las preferencias, necesidades, características de las y los lectores, de las y los docentes. Por ejemplo, les puedo decir que en 2019... aproximadamente se compraban 5,000 títulos por ahí, cuando mucho, a lo mejor 6,000 títulos electrónicos. Pero durante la pandemia se incrementó muchísimo la adquisición de libros electrónicos porque, bueno, obviamente no se podía tener el recurso impreso. Pero algo que también mencionó aquí el compañero es esto, que muchos y muchas profesoras y alumnos descubrieron la biblioteca digital en donde pueden encontrar libros de todos temas, libros de electrónicos, de todos temas. Incluso tuvimos que crear un servicio de bibliotutoría para poderles decir cómo descargar, cómo acceder, en fin, todo esto. Ahora, yo lo que vi es que se incrementó, como les platico, la demanda de libro electrónico, pero también sigue estando vigente la demanda de libro impreso. En algunas áreas del conocimiento hay más libro electrónico que en humanidades, por ejemplo. Incluso hay la preferencia del libro impreso, pero también entre la gente joven, ahora que estuvieron en pandemia, se observa que ellos que compararon las ventajas de uno y otro. Entonces, yo creo que estamos en un mundo en donde, lejos de que desaparezca el libro impreso, como se decía en el siglo pasado, incluso colegas decían, mira, para 2006 ya no va a haber libros, ¿ya para qué quieres más espacio? No, olvídate, ya, se acabaron. Pues me gustaría que revivieran, bueno, algunos ya lamentablemente que dijeron eso fallecieron, pero me gustaría que estuvieran aquí para que vean la demanda de libros impresos que tenemos. Y ahora que regresamos de la pandemia, antes de abrir los espacios, se hizo el servicio de préstamo bajo cita. Era de veras hileras, hileras, hileras de libros que habían reservado para venir por ellos. Entonces, yo lo que creo es que se complementan, está incrementándose, sí, el libro electrónico, sí se está incrementando, se descubrió, se está usando más, y yo creo que como todo tiene sus ventajas también.
Entonces, aunque después les platicaré el resultado de un pequeño estudio que hicimos y que lejos de pensar que todos los jóvenes les fascina lo electrónico y les acomoda, pues no. Muy bien, pues ya lo comentaremos en unos minutos. Gracias, Elsa. Patti, ¿qué comentario nos tienes del tema? Pues mira, concluyendo y apoyando también la postura de mis colegas, realmente no podemos negar que el crecimiento de la tecnología pues es un tema importante, ¿no? El desarrollo de la tecnología, el e-book o el libro digital, pues viene apareciendo con toda esta sociedad de la información desde el 2000 y pico, que empezamos también con todo lo que desarrolla pues la carretera de la información y que empezamos con esta proliferación de la información y nos encontramos que tenemos una nube en algún lugar de algún espacio virtual, ¿no? Y que está gloriosamente muy, muy grande. Entonces, los libros digitales, pues están creciendo, ¿no? Está creciendo su volumen. No ha perdido, estoy de acuerdo con mis colegas, José Antonio dice, no ha perdido su personalidad. Yo diría, el libro impreso, tenemos que reconocer en principio que el libro impreso es tecnología, ¿no? Porque luego de repente dicen que el libro digital o el libro virtual, la tecnología, no sé. El libro impreso por sí mismo es una tecnología y es una tecnología que sigue presente, tan buena tecnología que después de tantos años la tenemos presente y sigue teniendo su presencia, ¿no? O sea, sigue comunicando y sigue generando pues muchas cosas que veremos más adelante. Pero sí es importante reconocer que el libro impreso es una tecnología, que tenemos diferentes formatos, sí. Y entre los formatos, pues de repente hemos también aparecido como que tenemos dos grupos, ¿no? Los libros impresos y los libros virtuales. Es contenido finalmente, ¿no? Pero son formatos en sí. Pero los libros, pues existen los libros y es muy importante reconocer a cada uno su pertinencia, a cada uno, pues, qué es lo más adecuado. También tenemos que conocer el mercado de nuestras academias. Es muy importante, en base a esto que les estoy comentando, pues, reconocer el modelo de aprendizaje, qué es lo que estamos fomentando, qué es lo que requiere nuestras universidades, qué es lo que están pidiendo los académicos, cuáles son los programas académicos. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que analizar como para decidir la practicidad, si es adecuado. Por ahí el título nos decían que si es tradición o no es tecnología. Realmente ambos son tecnología. Yo reconozco que el libro en papel pues sigue teniendo su presencia, la va a tener, que si va a desaparecer por ahí, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero me parece que no desaparecería. Y algo importante que debemos también de comentar es que los libros digitales no tienen como una presencia, ¿no? O sea, no tiene una identidad. En esta parte que les digo de la información, que están ahí los espacios virtuales, pues ahí están. Existen y demás, pero no los vemos. Entonces, más adelante, pues, platicaremos un poquito de la parte de aprendizaje, estas cosas, porque si no, no voy a detener mis palabras nunca, ¿no? Pero sí es todo un esquema que va más allá que si vemos que hay libros digitales y libros virtuales. Veamos que son libros y que los formatos son los que han venido a cambiar un poco, ¿no? Por este desarrollo de la tecnología y pues este mundo de la información que es pues tan apasionante, ¿no? Muchas gracias, Patti. Sí, es que siempre esta tendencia que tenemos los humanos a dicotomizar las cosas y a sobresimplificarlas, ¿no? Porque es como comparar la educación cara a cara y en línea, pues no son nada más dos caras de la misma moneda, hay muchos más matices como en lo que estamos discutiendo los libros. Y checaba algún dato que en abril del 2020, al mes siguiente de la pandemia, se descargaron más de 10 millones de libros digitales, de libros electrónicos, más que nunca en la historia. Y en el año 2021, en todo el año 2021, se vendieron más de 212 millones de libros impresos, más que en ningún año de toda la década anterior, lo cual nos habla de lo que ustedes ya comentaron. Y yo les preguntaría, Elsa, ¿cuáles son pues algunas de las implicaciones para el aprendizaje y la evaluación de este tipo de libros
electrónicos versus impresos, y cuáles podrían ser algunos pros y contras, ¿no? Tanto para estudiantes como para docentes. Bueno, debemos de aceptar que ya estamos en un entorno híbrido, que en muchos aspectos, y en esto lo estamos viendo en todo lo que es el acceso a la información, a los recursos de información, en fin. Entonces, el libro electrónico, sin duda, como decíamos, aporta también sus ventajas, porque hay muchas más, se puede acceder a él las 24 horas del día en cualquier lugar mientras tu soporte, tu dispositivo esté cargado, porque luego se nos acaba y qué frustración, ¿no? El libro impreso tiene unas características muy peculiares como objeto. A muchos lectores les encanta tener el objeto en las manos, sentirlo, saber que está ahí. El otro, el electrónico, podríamos pensar que es más hacia lo intangible, que se vuelve, pues sí, real cuando prendemos el equipo. Ahora, en cuanto a la lectura, han hecho estudios en los cuales el libro electrónico muchas veces no se lee de principio a fin, sino que tú eliges un párrafo, un capítulo, y a veces te descontextualiza, esa forma de leer. Entonces, le han denominado a esta práctica lectora simultánea o fragmentada, lo cual tiene implicaciones para el aprendizaje, porque ese tipo de lectura no permite la concentración, y eso también tiene un efecto en la comprensión y en la memoria. En cambio, el libro impreso, yo no digo que no nos saltemos, también nos podemos ir a algún capítulo. Pero como que el libro impreso tiene como ya un, ha propiciado un comportamiento de lectura, digamos, en donde por lo general lee uno el prólogo, la introducción, ya uno va tomando idea, la tabla de contenido, y por lo regular se lee con más, de manera secuencial, que la lectura secuencial es como la hemos desarrollado por siglos, y eso ha desarrollado un proceso cognitivo, neuronal, que precisamente el cerebro ahorita darle otra modalidad de lectura, pues precisamente lo que está provocando es que se vulnere la comprensión. En cambio, en el impreso sí sigue todavía esta práctica. Entonces, esas serían las consecuencias, digamos, de estas lecturas, pero hay que saberlas también combinar. Y el cerebro poco a poco desarrollará capacidades también para la lectura simultánea y quizás para comprender rápidamente algún tipo de contenido, porque ahora además se combinan muchas cosas interactivas, porque el libro electrónico te permite muchas veces abrir un vínculo, la ventaja también de buscar a lo mejor ahí en tener tu diccionario pegado. O sea, tiene sus ventajas, por supuesto, pero también es muy disruptivo. Porque hay gente que además deja abierto lo de los mensajes y demás, y está recibiendo, y esa disrupción también te lleva a quitarte la concentración, la memorización y obviamente la comprensión. Y el libro impreso también pues, tiene su parte cómoda, ¿no? También es cómodo, pero sí, yo creo que va a haber yo sigo insistiendo en que va a haber una convivencia y un complemento. Porque además déjeme decirle que no todos los libros que requieren los programas de estudio están en electrónico. Todavía no podemos encontrar todo esto. Entonces, pues tenemos que recurrir definitivamente todavía y seguiremos con el libro impreso. Entonces, muchas veces también yo he visto aquí alumnado que trae su USB con su texto digital y lo imprime. Y mucha gente lo dice, yo prefiero imprimir impreso porque así ya subrayo, bueno, aunque en el otro también, pero como que uno se pierde un poquito más a veces en el electrónico. En cambio, así pues puedo yo ya hacer mis notas en el otro también, pero como que lo tiene uno más allá manita en el impreso. Gracias, Elsa. Pues, Patti, algo más del tema. Complementando un poquito, porque Elsa nos ha ejemplificado muy bien la parte del aprendizaje. Yo personalmente tengo una idea muy, muy fija en esto, ¿no? Más de 38 años de estar desarrollándonos en universidades y en aprendizajes
pues nos tiene de alguna manera vinculados con la manera que podemos transferir y transmitir, ¿no? Y cómo vamos captando también y de dónde vamos aprendiendo. Entonces, definitivamente, el libro impreso, esta parte que tenemos de materializar, de tocar, de sentir, de, ¿por qué no? Vincularnos con el libro físico es lo que nos permite en muchas de las ocasiones ampliar esta capacidad de metacognición que hablaba Elsa, ¿no? Definitivamente, digo, ahí no lo digo yo, hay muchos expertos en el área que y muchos estudios que está comprobado y confirmado que la manera de aprender es mucho más sencilla o queda mucho, la memoriza es mucho mejor cuando tienes acercamiento con estos dispositivos impresos, ¿no? La parte de vincularte con ellos, la comprensión, la parte de memorización, el que de repente digas por ahí, pues me acuerdo que estaba mediación del libro, me acuerdo que estaba en el principio, al final, cosas de ese tipo, es porque realmente tu cerebro tiene una identificación con alguna una forma física, ¿no? Palpable, que no sucede de esta misma manera con los libros virtuales o digitales. Me gusta mucho porque por ahí voy a comentarlo por ahí en paréntesis, hay un autor coreano, filosóficamente hablando, ¿no? Me gusta mucho, trae un libro que comenta por ahí, el libro de las no cosas, ¿no? Está muy interesante el concepto y está muy relacionado con aquello que hemos virtualizado mucho, hemos hablado de muchos de, como decía yo, está la nube, está, pero no vemos nada, o sea, realmente pues creemos que está por ahí, ¿no? Los libros de texto en nuestra universidad, por ejemplo, prefieren los libros de texto de las áreas de negocios y este tipo de áreas de ingeniería, los prefieren digitales. ¿Okay? Porque pues es un libro que vas a leer y a lo mejor no tienes que hacer mucha referencia con él, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nos ha servido por el propio modelo educativo, porque pues tienes, llegas a mucha, masificas, mucha gente lo puede utilizar y pues tienes ahí algunas ventajas, muchas ventajas que nos ofrece y nos coquetea la parte digital, nos coquetean con mil cosas, ¿no? Y entonces hemos dejado, no nada más en este sentido, el ser humano ha dejado de materializar muchas cosas y de comprar ideas y de comprar cosas de mercado, de que por ahí te comentan y ni siquiera estás verificando si son reales, ¿no? Entonces, bueno, yo terminaría esta parte en que pues ambos son, se necesitan, ambos generan conocimiento, ambos generan aprendizaje, sin embargo, el libro impreso, sí, definitivamente tenemos otro tipo de desarrollos mucho más aprensivos de este lado, pero pues creo que tenemos que ver la adecuación, el libro adecuado, ¿sí? Contra la practicidad, ¿no? El libro digital, pues no queda duda que es práctico, pues a morir, ¿no? O sea, tú por ahí nos acabas de comentar que pues traes una biblioteca prácticamente que la llevas a donde quieras y son 300 libros, ¿no? De repente traemos 100 libros, ¿no? En estos plataformas y demás. Pero bueno, yo concluiría que es importante verificar cuál es el uso, cuál es el, si estamos hablando de universidades y del aprendizaje, pues cuál es el programa académico. Sin embargo, para literatura, pues ni se diga. Literatura ahí no vamos a discutir mucho, porque pues bueno, son otro tipo de aromas que queremos incluso verificar, ¿no? Entonces me quedo con ello. Ándale, pues José Antonio, ¿qué más? Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con mis colegas. El libro, como decía yo al inicio, tiene bien ganado su lugar. Es bien difícil que se ha desplazado y, como hemos escuchado, incluso el gusto por el libro físico, el libro impreso, pues es de todo el tiempo. Sin embargo, hablando aquí en la parte del aprendizaje, precisamente en el ámbito universitario, pues no hay que olvidar que tenemos distintas áreas de estudio, distintos campos de aplicación, distintos tipos de estudiantes incluso, que definitivamente aprenden de manera distinta, ¿no? Algunos aprenderán efectivamente a partir de la lectura,
y la lectura de principio a fin de un libro, solo texto, pero habrá otros campos de conocimiento que necesariamente van a necesitar imagen, video, animación. Si yo estoy queriendo aprender una técnica, aprender, por ejemplo, de las prácticas de laboratorios, de química, de los métodos que se usan en medicina para hacer algún tipo de tratamiento, tal vez es mucho más práctico y mucho más fácil que el estudiante aprenda ese conocimiento, ese contenido a partir de imagen, video e incluso audio o animación. Yo me estoy yendo en este momento un poquito a favor de los libros electrónicos, y no necesariamente a favor, sino hablando de las posibilidades en beneficio del aprendizaje, justamente en el entorno universitario, recordando distintos campos del saber, tal vez requieren distintos tipos de recursos y materiales. Y es aquí donde entra el libro electrónico con sus características particulares. Recordemos que el libro electrónico pues también tiene un formato que facilita la hipertextualidad, el desarrollo, la visualización de contenido multimedia, y como mencionaba hace unos momentos, pues tal vez esto facilite el aprendizaje para cierto tipo de campo. Por otro lado, hablando de ventajas de este tipo de libros, pues miren, nosotros estamos trabajando, ya mencionaba yo, con grupos de profesores, estudiantes, y lo que pretendemos es aprovechar el hecho de que ya prácticamente la mayoría de los estudiantes y los profesores pues traen consigo totalmente, no totalmente, consigo la mayor parte del tiempo o un smartphone o una tableta, independientemente de sus equipos de cómputo. Y eso nos da la facilidad, como bien menciona Melchor, ahorita tiene 300 libros en su, no sé si tableta o celular, pues intentamos también que este tipo de material lo carguen y lo lleven los estudiantes, pero con propósitos de estudio y de fortalecer o complementar lo que se ha visto en las clases presenciales, o en el aula, o en la pandemia cuando nos reunimos por Zoom. Simplemente pueden ser un complemento perfecto para recordar, para reafirmar conocimientos o para en un momento dado continuar con estos conocimientos o esta búsqueda de conocimiento. Hablando de contras, ya también lo mencionó, me parece, Elsa, ¿sí? Recordemos también o tengamos presentes que no hay títulos suficientes relacionados con el currículo de varias áreas de estudio. Y esto también es una limitante y un aspecto que debemos tomar en cuenta para dar solución o tratar de dar solución más adelante. Otro de los contras que generalmente se mencionan es justamente que se requiere de un dispositivo de lectura, ¿sí? Pero, insisto, los dispositivos de lectura prácticamente ya los podemos tener con una app si es que tenemos con nosotros un teléfono inteligente o una tableta. Esto ya es un obstáculo que queda salvado. Y esto puede ocasionar que esté al alcance de la gran mayoría de los estudiantes, que de pronto pues les es difícil asistir a las bibliotecas físicas o conseguir un material de estudio por otras partes. José Antonio, se nos termina el tiempo ahorita, vamos a pasar al siguiente bloque y seguimos con todo este asunto, porque sí son bastantes cosas que discutir sobre el tema, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los libros impresos y los libros digitales. Hemos mencionado bastantes cosas. Ahorita precisamente aquí tengo un pequeño libro de pediatría que pesa varios kilos.
Y si yo estoy en el hospital estudiando, pues no puedo andar llevando este libro de un lado a otro, ¿no? O llevarlo de la biblioteca a mi casa, porque como cualquier objeto físico, solamente puede estar en un, por lo menos con las leyes físicas que tenemos ahorita, en un solo lugar en el continuo espacio-tiempo. Entonces hay una enorme cantidad de aristas y de matices a discutir sobre el tema. Algo que también podríamos tocar si hay algo de tiempo en el último bloque es el asunto de la sustentabilidad y de la protección del medio ambiente. En fin, hay muchas cosas. Y los retos legales, los retos de derechos de autor, los retos financieros. Pues, Patti, algunas estrategias, ¿qué podemos hacer las universidades y los responsables de las bibliotecas para mejorar el uso de los libros? Porque también una de las cuestiones que sabemos es que no se usan tanto los libros y las bibliotecas como podrían usarse. ¿Y hacia dónde va esto? Es correcto. Nuestra universidad, que somos en particular, el campus donde estamos, porque tenemos varios campus, pero el campus principal, que es donde yo he tenido experiencia de trabajar, ¿no? Tenemos los programas que tenemos son de universitarios. Es decir, no tenemos prepa en este campus, tenemos algo de posgrado, pero nuestro mercado principal pues es licenciatura, ¿no? Entonces, tenemos por ahí el reto justamente de lo que acabas de comentar, porque luego desarrollamos colecciones muy bonitas, tenemos colecciones muy completas, pero entonces también el uso y el acceso a ellas pues tiene su arista, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos algunos programas. Primero, la cuestión que tenemos que hacer es conocer la industria, ¿no? Creo que conocer lo que hay en la industria, pues a qué tenemos acceso, conocer también nuestros programas académicos, conocer nuestro modelo de educación, tener una vinculación, esto es muy importante, por ahí en algunos programas y en algunas acreditaciones que me ha tocado colaborar, nos preguntan cómo está la vinculación con tus profesores, ¿no? Entonces, ciertamente, lo principal es que el académico, que es el que sabe, y justamente para seleccionar algunos libros de texto, pues tenemos que saber cuáles son los objetivos principales y qué es lo que requiere, ¿no? Entonces tenemos que hacer una vinculación con ellos. Nosotros tenemos el desarrollo el acervo básico, el core collection, esto que es importante tener por lo menos algún o varios libros de texto y netamente se complementa con otro tipo de información, ¿no? Que ahorita tenemos una variedad de información impresionante y muy buena, ¿no? Disponible virtualmente, hablando de ella también. Pero en cuanto a libros, pues sí, hacer programas de este tipo, informar, tener vinculación con los editoriales. ¿Por qué no también tener esa conversación? Porque luego de repente llegan y nos ofrecen lo que tienen. Entonces, es importante que tengamos un grupo como un solo frente, digamos, entre que sabemos, tenemos que conocer qué es lo que están requiriendo las academias o qué están requiriendo las universidades, qué es lo que hay presente y qué es lo más conveniente, ¿no? En base pues, a nuestros modelos de aprendizaje. Nosotros hemos decidido tomar una preferencia, ahorita hablando de los formatos, de esta cuestión, una preferencia sobre el beneficiar el desarrollo de la colección digital, justamente por cómo está nuestro modelo de aprendizaje, ¿no? Tenemos un modelo de aprendizaje de gran flexibilidad. Elsa nos comentaba hace un momento la importancia y los cambios que hemos tenido también en la parte del ambiente de la sociedad. Lo que ha sucedido, esta presencia de la pandemia, pues nos ha llevado también a aprovechar un poco más la tecnología, ¿no? Entonces, para favorecer ambos formatos o tipo de ambos formatos, también tenemos que pensar en programas de desarrollo, en programas de fomento a la lectura, por ejemplo, círculos de lectura, tener programas, que es lo que estamos haciendo nosotros, vincularnos también con
un programa que nos ayude a analizar el tipo de textos. Por ejemplo, desconocemos a veces nos vamos y leemos un libro porque o nos lo recomienda un colega o porque nos los obligan los académicos, ¿no? Pero no es algo que nazca del ser humano, ¿no? Como un factor de aprendizaje. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta área. Hemos hecho cuestiones maravillosas, disruptivas, que esté basado en cuestiones de juego. Hay mucha tecnología que sí nos puede ayudar para eso, no tanto en los libros digitales, pero sí hay mucha tecnología que nos favorece para hacer muchas actividades de fomento a la lectura, didácticas y de cómo comentar la importancia y los contenidos y la variación de los contenidos que tenemos, ¿no? Muy bien, Pati, muchas gracias. Pues, José Antonio, ¿algunas sugerencias en ese sentido? Pues hay mucha coincidencia en lo que comenta Patricia. Es muy importante que se comunique, que se informe acerca de la existencia, de la disponibilidad de los libros que existen en las bibliotecas, pero sobre todo, pues lo que hay que hacer, pero ya, es invitar de manera, no sé, buscar distintas maneras a los estudiantes y a los propios profesores a que se familiaricen y motiven más bien a los estudiantes a que asistan a las bibliotecas, pero que también conozcan qué hay en formato digital. ¿Cómo es que se ofrecen los servicios? ¿Cómo es que se accede, nuevamente digo, a los contenidos? ¿Sí? Es importantísima la figura del profesor y sobre todo la manera en que motive a sus alumnos a asistir a la biblioteca, a consultar libros. Eso es innegable. Y aprovecho la ocasión para comentar que justamente uno de los proyectos que llevamos aquí en el ICAT pues tiene que ver con la invitación a los profesores a desarrollar incluso sus propios libros electrónicos. Miren, hay muchos profesores que tienen notas, que tienen prácticas, que tienen, infinidad de material que utilizan en sus clases, ¿sí? Bien se puede aprovechar ese tipo de material, ese tipo de recursos para construir, elaborar, desarrollar libros electrónicos que más adelante puedan estar a disposición de los estudiantes como parte del contenido que se ve en el currículo de la asignatura. Esto es algo que hemos estado haciendo, llevamos poquitos años, 3 años, 4 años, y bueno, pues ya hay algunos resultados, ¿no? Ya tenemos por ahí un espacio en la web donde se pueden consultar esos libros, ya están a disposición de los estudiantes, ya los han utilizado, y pues es una de las formas que nosotros hemos encontrado para que se conozcan las características, las bondades, las ventajas y el potencial didáctico de lo que podría ser este tipo de material. Me quedo con esto por el momento. Gracias, José Antonio. Elsa, ¿cómo ves? Bueno, yo observo que una parte es, a veces, los modelos pedagógicos todavía son muy rígidos. Entonces, tienen sus temas, sus libros, su capítulo, su libro, en fin, y de ahí no pasamos. En cambio, estamos viendo otros modelos de educación integral, de educación que va más hacia la resolución de problemas, incluso al alumnado se le pide identificar, después de darles a lo mejor algún aspecto teórico, metodológico, en fin, les propicia que ellos identifiquen problemáticas y que emprendan la solución, el trabajo colaborativo, que tengan que investigar, porque no es suficiente, obviamente, la bibliografía que se les da, obviamente no va a ser suficiente para resolver un problema, sino que ellos tienen que empezar, ellas, a buscar otros recursos. Esto me lleva a una cuestión. Cuando el alumnado entra a prepa o a la universidad, pensamos que pues ya viene él bien dotado de capacidades de lectura, informativas, digitales. Ya no, el maestro, nadie ya tiene que hacer nada. Y todavía peor, porque los ubicamos en la categoría de generación Z o digital. No, pues menos, ya saben hasta más que yo. Pero nosotros tenemos un programa de desarrollo de capacidades informativas y digitales que hemos, desde hace tiempo se dan
Se empezó a dar mucho, sobre todo en el alumnado de primer ingreso de bachillerato. Entonces, bueno, ahí se empieza, y lo que hemos ido observando es que el alumnado se ve que le platica al docente, porque tenemos una Dirección General de Asuntos de Personal Académico que en el intersemestral ofrece cursos para actualización de docentes. Y de nada, o sea, de no tener cursos, empezamos con uno, dos, tres, cuatro. Y también empezó a incrementarse el número de profesores. El que acabamos de pasar era de 90 profesores. Fue de los primeritos que se llenó. Entonces, averiguando, porque nos dio curiosidad allí, y bueno, ¿cómo llegó aquí los docentes? Ah, es que mi alumno me platicó del curso. Bueno, esa es una experiencia, ¿eh? Otra que nos pidió, no rápido, porque esta de veras me llamó la atención, de un profe de la Facultad de Filosofía que tiene un proyecto de investigación en un aspecto histórico. Nos buscó para hacer el curso, obviamente, dirigido a este nivel, al campo de conocimientos. Lo que nos dijo fue, es que si yo hubiera tomado este curso antes de hacer mi tesis de doctorado, lo que a mí me hubieran ahorrado de saber todos los recursos que hay, digitales, impresos, bueno, una maravilla, dice, no sabe de veras todo lo que a mí me hubiera resuelto y hubiera hecho un mejor trabajo. Y así nos ha pasado con otros profesores que dicen, es que de veras, en este taller, lo que se hace es que se les da todo el proceso de primero, de la metodología de investigación documental, bueno, qué tema, para qué, todo esto, ¿no? Y después ya les vamos explicando todos los recursos que hay, las modalidades de buscar, acceder, seleccionar la información, y ahí es donde descubren, sobre todo se usa mucho la biblioteca digital, y ahí es donde descubren, pero es que yo no sabía cómo. Entonces también es culpa de nosotras, de las bibliotecas, que tenemos que buscar vínculos y formas de estar difundiendo. Nosotros tenemos un Telegram que por ahí se difunden las novedades en la página, pero a veces no se ve por ahí, oiga, tenemos esta novedad. Aparte de eso, los programas de lectura, que bien dice aquí la colega Patricia, son fundamentales. Un ejemplito rápido, porque los espacios también forman, ¿eh? Nosotros pusimos aquí unos sillones medio cómodos, si ves a la gente sentada riquísimo con su libro, con su celular, con lo que sea, pero mucho con libro. Pero se acaba de inaugurar la biblioteca de la FES Zaragoza y pusieron hasta arriba porque son de las áreas química, biología, etcétera, pusieron una sección que le llaman farmacia literaria. Pura literatura, y mucho tiene que ver con los temas de las carreras. A cada rato va alumnado a seleccionar su libro. Y empezaron a hacer también programas de lectura, de club de lectura. Y hay algunas bibliotecas que ahora en pandemia emprendieron clubs de lectura en línea. Por ejemplo, una de la unidad académica de Jiquilpan ya tenía su club, pero presencial. Y lo empezó a hacer en Face. No, pues ahora tiene gente hasta de otras partes de América Latina. Fue un éxito. Muy bien, Elsa. Pues estamos en el tiempo, seguimos ahorita con las experiencias en el último bloque. Es fascinante el tema. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre cuál ha sido su experiencia con el uso de libros digitales con sus estudiantes. Me ayuda a mí en lo particular porque puedo orientar mejor al alumno. Y además él también el mismo alumno se siente apoyado con que estamos hablando del mismo texto. Entonces creo que tener esta ventaja de verlo de manera digital nos da la pauta para poder adquirir mejor el conocimiento. Y además también el costo, ¿no? El costo, si en la misma editorial el autor lo autorizan, tener ese libro digital en red, híjole, ayuda muchísimo. Muy enriquecedor, porque eso nos permite tener acceso a una amplia gama de contenidos que nos ofrece la universidad. Las ventajas son muy amplias, ¿por qué? Porque a final de cuentas podemos nosotros compartir la información a los alumnos de una mejor manera, no hay necesidad de estar sacando copias, ¿no? Y podemos tener también acceso a contenidos actualizados. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los libros, tanto digitales como impresos. Los libros son nuestros compañeros de toda la vida, ¿no? Y
dicen algunas personas que no nada más hay que leerlos, sino que hay que usarlos, porque forman parte de este insumo de nuestra formación profesional y de nuestro desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la vida. Pues yo les preguntaría a José Antonio algunas reflexiones finales después de todo lo que se ha dicho, algunos mensajes que quieras transmitirnos. Es importantísimo recordar el papel del profesor. En la medida que el profesor invite y motive y lleve a sus alumnos a utilizar ambos tipos de libros, tanto el mismo profesor como los estudiantes podrán en un momento dado dimensionar el potencial de cada uno de ellos y en un momento dado podrán entonces decidir cuál es el que más les conviene de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses. Por otro lado, si está la tecnología a nuestra disposición, ¿por qué no la utilizamos? Démosle la oportunidad y qué tal que los libros electrónicos efectivamente potencian el aprendizaje y en un momento dado el rendimiento de los estudiantes. Me quedo con esto. Muchas gracias, José Antonio. Pues Elsa, algunos comentarios. Sí, bueno, como decía yo al principio, yo creo que ya aceptamos que estamos en un entorno híbrido y que ambos formatos se complementan, que tienen sus ventajas, y es lo que tendríamos que promover y fomentar desde las bibliotecas, que se vea eso, no que estamos haciendo una guerra entre ambos formatos, no. Yo creo que al contrario, lo que tenemos que buscar es precisamente esa parte de conciliación, que unos te dan esta ventaja de que me lo puedo llevar, de que tengo acceso a, en cualquier momento, y el otro pues también tiene su utilidad desde luego, y además, bueno, la parte placentera, que es tener el objeto. Entonces yo creo que a veces es nuestro discurso el que hace que se vuelvan estos enemigos, ¿no? El libro impreso y electrónico. Entonces, yo creo que ya lo aceptamos, al menos en las bibliotecas, yo creo que ya aceptamos, hace mucho, la entrada al libro digital. Es más, pues ya le abrimos hasta su presupuesto, su biblioteca digital. Estamos viendo que sí, que se incrementa, porque además son las solicitudes de las comunidades, ¿eh? No crean que es la biblioteca la que les dice, ay, te voy a comprar tal. No, los comités de bibliotecas representan a la comunidad y son ellas y ellos los que sugieren, los que aprueban que se compren libros. Y sí se está comprando más electrónico, eso definitivo. Pero en las bibliotecas yo creo que tenemos que crear, también no solamente pensar en las colecciones, sino en los espacios que comentaba yo hace un momento. Sí es cierto que hemos visto que baja un poco la asistencia, pero si nosotros les damos además capacidades de infraestructura digital donde se puedan conectar, espacios para trabajo colaborativo. Entonces, lo que tenemos, si queremos atraer, es buscar estos otros espacios de trabajo colaborativo, de sociabilidades, para atraer y ahí también exhibir las novedades, hacer actividades con los profes y con, a lo mejor, con el alumnado de algún tema donde o se presente un libro. En fin, yo creo que tendremos que buscar estas posibilidades y seguir difundiendo. Nosotros a través de Didi difundimos mucho el libro electrónico. Lo tenemos por campo de conocimiento, incluso para facilitar, para bachillerato, para ciencias sociales, en fin. Hay que buscar ahora nuevas formas de salir y atraer y enseñar. Yo creo que ahí está el punto que tenemos que cambiar también y emprender las bibliotecas estos cambios para conjuntar todo lo que hay de información, que es una riqueza enorme, este ecosistema informativo, pero pues sí hay que enseñarlo, hay que demostrarlo y sobre todo enseñar a usarlo. Gracias, Margarita. Patty, algunos comentarios finales. Sí, gracias. Un poquito difícil después de escuchar a mis colegas, ¿no? Pero bueno, pues aquí nos quedamos soportando un poquito de que se complementan los formatos, los contenidos existen. Tenemos que tener mucha prudencia en saber qué es lo adecuado y para qué lo vamos a utilizar. Eso es importante viéndolo desde el punto de vista de las universidades. Existe muchísima información
Lo importante es que tenemos suficientes, ¿no? O sea, hay suficiente producción de libros. Y yo me enfocaría un poquito más pensando que también nos ven por ahí, pues algunas personas, o sea, en la población en sí, ¿no? Pero también tenemos parte de un gobierno que tenemos que tener ahí las bibliotecas públicas. O sea, no hemos hablado, pues, porque estamos enfocados a las bibliotecas académicas, pero ahí hay un tema que nos llegan después los usuarios, específicamente hablando de nuestros alumnos, pues vienen de una formación muy pequeña, desde abajo, ¿no? Que no traemos esta sensibilidad y esta naturalidad en que sí, déjame voy e investigo libros y saco libros, sino que tenemos que estar acarreando al universitario para que realmente utilice el libro, ¿no? Entonces, en esto tenemos una gran área de oportunidad, tenemos un reto muy, muy fuerte en cuáles son los programas que vamos a hacer de fomento a utilizar y a reconocer, ¿no? Y tener los libros que sean adecuados. Recordar que, bueno, los formatos se complementan. Los libros en papel no desaparecerán, al menos no en muy pronto tiempo, ¿no? Y recordemos, pues, que la tecnología ahí está. También nos toca hacer un poco de nuestra parte para respetar los derechos de autor, para comprar las obras que están por ahí, pues para no copiarnos, de repente por ahí sí decimos, pues cómo le hago y no los... Pero pues bueno, también los autores fomentar que de algo tienen que, sus obras tienen que ser también comercializadas y vendidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un papel así como de todos y ojalá que pues por ahí nos vuelvan a invitar, porque quedan cosas en el tintero, ¿no? Que pudiéramos seguir dialogando y algunas otras cuestiones que podemos complementar. Muy bien, Pati, muchísimas gracias. Y es que el mismo concepto del libro, ¿no? Si nos ponemos a cuestionarlo desde el punto de vista de tratar de definir qué es un libro y su rol en la sociedad moderna, es que en las universidades convergen tantas cosas que es un tema fascinante, ¿no? Y las universidades, pues somos los creadores de muchos de los libros que se utiliza en academia para formar a nuestros estudiantes. Y luego queremos que usen en mi curso mi libro, nada más, ¿no? Y el problema de los otros libros es que luego son muy caros, están en inglés, las traducciones a veces toman algunos años, en fin, hay una enorme cantidad de retos con esto. Pero pues les agradezco muchísimo sus aportaciones, nos pusieron mucho a reflexionar sobre el tema y ojalá podamos seguir generando investigación de ello, ¿no? Porque la mayor parte de los estudios que mencionaron de estas diferencias en los procesos cognitivos y mentales del aprendizaje con versiones digitales versus impresas fueron antes de la pandemia. Yo creo que el cambio, la sacudida brutal que tuvimos como especie y cómo estamos enfrentando ante el calentamiento global, el cambio climático, esta cuestión de que un libro puede tener una huella de carbono como de cada libro en promedio como de 7.5 kilos de dióxido de carbono, nos deben de poner a ponderar todas estas cosas, ¿no? Y ojalá esta mezcla se convierta en un complemento virtuoso de las diferentes modalidades de nuestras herramientas para aprender y enseñar. Pues Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti y al programa por la oportunidad que nos dieron de intercambiar pues experiencias, ideas que nos enriquecieron entre nosotros. Muchísimas gracias, la verdad nos abre el horizonte y nos motiva, sobre todo a seguir, como tú bien dices, trabajando, estudiando y sobre todo viendo cómo hacemos estos vínculos que sean fructíferos. Así. Y pues José Antonio, muchísimas gracias por... Muchas gracias también a ustedes, fue un gusto, es la verdad muy bonito hablar de estos temas que nos apasionan. Desafortunadamente, el tiempo de pronto nos corretea y bueno, ya habrá una oportunidad de seguir platicando más adelante. Agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Pat, reitero el agradecimiento también. Muchas gracias. Un placer compartir esta mesa con ustedes. Y quisiera terminar la plática con una cita de un autor que se llama Dick Higgins, que dice: un libro, en su forma más pura, es un fenómeno del espacio y del tiempo y de la dimensionalidad que es único en sí mismo. Cuando volteamos la página anterior pasa a nuestro pasado y nos confrontamos con un nuevo mundo. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.